Así se expresó esta tarde la Organización Mundial de la Salud ante la rápida expansión de esta nueva cepa del virus. Hola. Una grabación. Piden que una persona por grupo familiar se presente abajo en el hall de entrada. Como ustedes ya sabrán, el edificio se encuentra en cuarentena. No hay por qué alarmarse. Mi mujer está embarazada. Ya son 8 los países infectados por el virus. Estos países se suman a México, Estados Unidos, España, Nueva Zelanda. Coco, está pateando. El ministro de Salud... Avisa. Acá si no nos vamos a cuidar entre nosotros, no nos va a cuidar absolutamente nadie. Kill you, motherfucker, fucking... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal? ¿Acopiando? Yo estoy haciendo un inventario. Quiero saber todo lo que tenemos y lo que no tenemos. Mucha suerte, ¿eh? Igualmente. Estamos en cuarentena y creo que no sabes lo que eso significa. Déjenme tranquilo. Va a ser mejor para todos. Horacio, ¿qué haces así vestido? ¿Vos te crees que esto es una gripe? Reducción controlada de la población. Viene de arriba. All the way up. Siempre tira dos veces. Si el primero errás, corregí en el segundo. Si le pegas al primero, dos es mejor que uno. No. Perdóname, pero yo no voy a matar a nadie, Horacio. Entonces tirale a las rodillas. ¡Deponga su actitud, Saruto! Apague eso, salame. Estamos pensando en el bien común, nada más. Estamos entre amigos, entre vecinos. Bien común, mi pito chico. ¡Coco! ¿Qué haces? ¿Qué carajo estás haciendo? Einstein decía que la Tercera Guerra Mundial se iba a librar con palos y cuchillos. Es el nuevo orden mundial y que es la reducción voluntaria de la población, también llamada fase 7. Saca el seguro, querido.